Así quedó oficialmente inaugurado el nuevo edificio que albergará la estación de bomberos de Pérez Zeledón. El acto se realizó este jueves con la presencia del mandatario Carlos Alvarado. Esta estación está proyectada para solventar las necesidades del cantón durante los próximos 50 años. Porque como he dicho, tenemos que romper con esa visión que entiende el centro como una cosa que está en la capital. El centro de la vida de las personas es donde está su eje, donde generan su raíz, su vida. Y como gobierno tenemos que entender que el centro está en el centro de la vida de las personas y construir a partir de eso. Y eso hacemos, eso estamos haciendo. Este moderno edificio, cuyo costo total fue de 1.400 millones de colones, permitirá a la institución dotar de más personal y equipo a los bomberos de la zona, situación que no era posible en las antiguas instalaciones debido a la falta de espacio. Estamos consolidando la estación más moderna del país en una comunidad que indudablemente representa para nuestro país todo un ícono. Cuando empezamos a visualizar cómo podíamos hacer este acto inaugural, buscamos ahí opiniones entre la gente de qué es lo que hace sentir al generaliño orgulloso, qué es lo que lo mueve. Muchas de las cosas estaban enfocadas indudablemente en su geografía, en su territorio, en ese orgullo que siente casi que de provincia independiente. Y nosotros, porque no cabe duda que es un lugar pues hermoso de muchos íconos. Y esta mañana yo digo, voy a preguntar ahí en la raíz del cacho, voy a preguntarle al jefe, don Elian, es de aquí, de Pérez Zeledón. Don Elian, ¿qué es lo que a la gente de Pérez Zeledón le hace sentir orgullosa? Y la sorpresa pues de la respuesta, ¿me permite, jefe? Pues dijo, la inteligencia y la belleza de las mujeres, ¿verdad? La edificación puede generar electricidad y disponer de agua potable hasta por 2 semanas consecutivas, sin depender de los servicios públicos o privados. La resistencia sísmica es de clase A, categoría alta y segura en la actualidad. También dispone de paneles fotovoltaicos, que ayudan a generar energía limpia, calentadores solares de agua e iluminación LED. Y lo decía anteriormente la señora presentadora en cuanto a lo que ha sido esa hermandad, esa solidaridad y esos buenos negocios que entre municipalidad, gobierno local y el benemérito cuerpo de bomberos se ha hecho históricamente. En la actualidad, los bomberos de este cantón brindan servicios de prevención y protección a más de 50.000 habitantes, cubriendo un área cercana a los 197 kilómetros cuadrados. Pérez Zeledón se ubica entre las estaciones que más servicios brindan. En el 2018 atendió 1.588 emergencias, es decir, una cada 6 horas, predominando incendios, rescate de personas, incendios forestales, accidentes de tránsito e incidentes con animales.